En noviembre del 2012, el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón firmó un contrato con la empresa estadounidense The Boeing Company por 127 millones de dólares para adquirir una aeronave nueva de transporte estratégico para uso presidencial y del Estado Mayor, modelo Boeing 787-8, con número de serie 40.695. Este avión fue fabricado por Boeing en 2009 y ya se había usado como modelo experimental, de prueba y demostración para sus clientes en todo el mundo. Ni siquiera fue este gobierno que adquirió este avión, y vale la pena precisarlo porque ha habido distorsiones. Mucha de la información que se viene haciendo, dijo en febrero de 18 de 2016 el expresidente Enrique Peña Nieto. Reuters, la empresa Boeing construyó 5 aeronaves 787-8 de experimento para que sus clientes las usaran. El contrato señala que se trata de un avión nuevo, de configuración básica, con paquete de refacciones de a bordo, equipo de apoyo terrestre, equipo de rampa, equipo de apoyo de motor, repuestos, equipamiento de cabina y sistema de defensa. La aeronave sería entregada el 30 de junio de 2014, al llegar el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Funcionarios de Banobras y Sedena firmaron nuevos contratos por 104 millones de dólares para realizar modificaciones al avión. El costo pasó de 127 millones de dólares a 231 millones de dólares. Reuters, uno de los nuevos contratos es con Boeing por 23 millones de dólares para la compra de refacciones para la aeronave, a pesar de que este equipo que ya se había adquirido. En diciembre de 2013, el gobierno de Peña Nieto firmó un contrato de 81 millones de dólares con una empresa estadounidense para la adquisición del equipamiento de la cabina de la aeronave presidencial. El documento indica que se instalaron muebles de una sala y una recámara, ambos a la medida por 13 millones de dólares. Mientras que los asientos del avión tuvieron un costo de 8 millones de dólares. Reuters, por la cocina y sus componentes se pagaron 3 millones de dólares, la tapicería y alfombra del avión salieron en 2 millones de dólares. Las chapas y madera que se usaron, 1 millón de dólares, mientras que las mesas, puertas, cierres y hardware salieron en 1 millón de dólares. Reuters, en 2015, el gobierno federal pidió a una consultoría especializada en aeronáutica un estudio al avión porque pensaban venderlo. El reporte, del 15 de diciembre de ese año, indica que por tratarse de una aeronave que fue fabricada por Boeing para vuelos de prueba, tendría un mercado muy limitado, debido a que muchas aerolíneas no estarían interesadas en incluir un avión atípico en sus flotillas. Avión presidencial realiza último vuelo hacia California, será puesto a la venta, con información de Fátima Monterrosa. LLH. Some more.